はい、おはようございます。おはよう。よく寝た？ね、よく寝たよ。よく寝た？うん、寝た。もうよかったね、ビシッとと彼女に会えてね。素晴らしかったね、アリさんが。いや、可愛かった。ね、すごいね。すっごい美人だった。うん、どうしよう、私、見た時、あ、美人！うん、ね、ね、すごかった。すごい、すごい。はい、ではこれからどこ行く？東京ドームシティ。はい、行きましょう。タクシーで向かいましょう。はい、行きましょう。着きました。はい、着いたね。はい、行きますよ。何年ぶりだろうね。おー、来たぞ、出たぞ、来た。あー、これ大好き。すっごい高いね、80メートル。で、120キロで落ちるの。リュックも今日乗ってみない？これ。何が？ジェットコースター。やだ。やってないって今。2020。運行休止だって。そう。2020。ジェットコースター他にありますよっていうか、これ全然怖くないから、全然楽しくないから。これが良かったのに。なった、うん、いっぱい欲しいって。あのね、ゾロのシールでしょ、しかも3枚で、流星呪術廻戦のハンカチとワンピースのポスターとキーホルダーだって。怖い、買ってんな。強く、私は2つまだ。私ちっちゃい頃は100円が普通だったよ、こういうの。誰がいるかな。ヨルさんだ。ヨルさんが出ましたよ。おー、かっこいいね。よかった、ね、よかったの。ユセは 誰出ても嬉しいからよかったって、うん、どういうの。しょうがない。Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, aquí saludándolos desde Tokio. Saben que hoy, ya no voy a decir ayer, hoy terminé la fiesta, la cena. Ya saben, es que fuimos a cenar y luego ya saben, entre amigos y todos disfrutamos súper bien. Entonces llegué aquí a las 4 de la mañana, amigos. Don Sin Rostro ya no aguantó y él así como que no, yo me quedo en el hotel y yo voy a dormir porque mañana alguien tiene que hacerse cargo de los niños, ¿no? Entonces, hoy en la mañana el plan era ir al Tokyo Dome City, que es un parque de diversiones, y los niños pues obviamente como los traemos a Tokio, nuestra avenida principalmente es para despedir a nuestro amigo Arriken, ustedes ya saben, pero pues también como los niños tiene tiempo que no venían a Tokio y pues también como los traemos entre trenes y eso para que ellos tuvieran algo de diversión, entonces programamos llevarlos al Tokyo Dome City. Yo en la mañana me iba a ir así, amigos, así de que no, pues ya si no he dormido pues no importa, me voy con ustedes. Y Don Cirroso me dijo, no, mejor quédate, yo me voy con los niños y tú nos alcanzas a la hora de la comida. Y ahorita ya es mediodía, amigos. Desperté temprano, o sea, no crean que me fui de cruza, desperté temprano, me bañé y arreglé la maleta porque nosotros nos íbamos a quedar aquí en Tokio hasta mañana domingo nos íbamos a regresar por la tarde. Bueno, estaba todavía el plan en veremos, no sabíamos exactamente si nos íbamos a ir o nos íbamos a quedar, porque hace unos días Luisito me había comentado que quería ir a Niigata, ¿no? El domingo, pero pues nosotros íbamos a estar aquí en Tokio.
Tokio. Pero la verdad que nosotros aquí en Tokio nada más nos íbamos a quedar porque pues ya pagamos el tren, pues aprovechar, ¿no? Los días. Y aparte aquí mañana va a estar lloviendo, entonces Luisito dijo que él quería ir a Niigata. Y yo le dije, oye, pues confírmame si quieres ir. Y pues claro, obviamente allá te recibimos con mi amigo Fernando también. Y entonces ayer me confirmaron que sí iban a ir a Niigata. Entonces nos vamos a regresar el día de hoy, así mañana los recibimos a ellos en Niigata, porque pues así descansamos bien, porque ellos me comentaban que nos fuéramos todos juntos desde aquí de Tokio rumbo a Niigata en tren, pero traemos maletas, traemos cosas, y pues es más a gusto llegar a casa y agarrar el coche y de ahí recibirlos en la estación y ya así pasearlos en el carro, ¿verdad? Así que bueno, ese es el plan, amigos. Oigan, pero saben que la pasé súper bien, súper increíble. Estaba muy feliz porque ayer por fin les comenté que yo tenía muchas ganas de conocer a Ari, y pues ayer pude conocer la persona. No saben lo linda que es. O sea, no nada más físicamente, porque físicamente de verdad es hermosísima. Parece una muñequita, de verdad. Está súper, súper bonita. Luego uno los ve por redes sociales y eso, pero no es igual a verlos en persona. Y la verdad que es una chica súper bonita físicamente y en su forma de ser. No, la verdad que me dejó muy impresionada. Súper linda. Nos divertimos mucho, la pasamos súper bien, platicamos mucho. No, pues disfrutamos, la verdad. Pero lo malo es que ella el día de hoy ya se va a México, porque ella, pues si ustedes la siguen, ella tiene su marca de joyería y de bolsas de accesorios de la marca Glova. Entonces ella tiene un bazar, no sé si ustedes la siguen por redes sociales, pero ella cada ciertos meses hace un bazar para pequeños emprendedores, ¿no? Donde todos ponen pues sus negocios y va la gente a ver los productos, a conocerlos. Y bueno, ella también siempre está presente en los bazares porque ella va con su marca de joyas, de Glova y de bolsas. Entonces pues ella mañana tiene un evento allí en Ciudad de México, así que ella tiene que volar el día de hoy y va a llegar exactamente a su evento. Y pues la verdad sí me hubiera encantado que Ari también hubiera podido ir a Niigata, pero bueno, ya con conocerla ayer, de verdad que no, la pasamos súper bien. Y luego saben que ella es súper linda, me regaló una gargantilla de Glova así súper súper bonita. Luisito me regaló su libro, que acaba de publicar un libro de historias perturbadoras. Me regaló una playera de Gran Malo, de la selección. Bueno, nos trajeron varios regalitos que ya después con calma en casa se los voy a mostrar súper bien, pero de verdad que los dos súper lindos. Y obviamente mis amigos que están aquí en Japón, mi amigo Fer y mi amigo Rodrigo, y andaba Javo ayer también, otros amigos españoles que son súper geniales también. Yo a todos mis amigos españoles los conocí pues gracias a mi amigo Fernando, ¿no? Porque también, no sé si ustedes recuerdan que nos invitó a su boda y fuimos, y ahí pudimos a conocer a muchísimas personas y todos son súper súper lindos y súper agradables. Y pues bueno, ayer la pasamos súper bien, súper bien. Que les digo que llegué como a las 4 de la mañana. Andábamos aquí por la zona, o sea, no crean que estábamos muy lejos, andábamos aquí por la zona, pero pues Tokio no duerme, amigos, no duerme. Entonces ahí andábamos dando vueltas aquí por la zona. Y pues bueno, ya el día de hoy vamos a ver al tío Riken, que también tenemos muchísimas ganas de verlo, de despedirlo, a Talita también. No sé, como que hoy va a ser un día feliz y triste a la vez, ¿no? Feliz porque obviamente vamos a ver a Riken y a Talita. El plan es irnos todos a comer carnita asada, yakiniku. Y pues ellos hoy mismo también se regresan a Yamanashi. Entonces, pues queremos disfrutar el día, ¿no? Platicando, ya saben. Pues les digo, va a ser como un día un poquito agridulce, porque feliz por una parte y por otra pues triste, ¿no? Porque nos vamos a tener que despedir de nuestro amigo Riken. Que la verdad yo no me estoy haciendo la idea de que ya se va a México, ¿no? O sea, yo es así como que me estoy haciendo la idea de que, bueno, se va a Yamanashi, ¿no? Nos vamos a ver ahí de vez en cuando. Pero pues bueno, la realidad es que ya se nos va de Japón, amigos. Entonces, Rosa anda con los niños. Él sí se los llevó al Tokyo Dome City. Yo ahorita ya arreglé la maleta, ya tengo todo listo. Vamos a hacer checkout aquí. Y saben que la maleta, para no andarla cargando el día de hoy, la voy a mandar por paquetería a mi casa. Me dijeron que en el tercer piso de este hotel está ese servicio. Así que pues bueno, amigos, vámonos. Tengo hambre. Vean nada más qué edificio tan increíble, amigos. Ya acabo de hacer el checkout en el hotel y pues ahorita me tengo que mover cerca de la estación de Tokio, porque ahí es donde vamos a comer, pero de aquí en tren son como 30 minutos, entonces me voy a ir en taxi mejor, porque de aquí hasta la estación también está un poquito retirado. Oigan, pero esta área de Shinjuku me encanta, muy bonita, de noche también es hermoso.
qué bonitos paisajes, amigos. Estamos aquí muy cerquita de la estación, pero vean cómo se ven los árboles, súper bonitos. Y ahorita con todas las hojas en la calle. Ay, mamá, ¿cómo estás? Llegué, hola. Hola, papi, ¿qué tal? Más rico. Ya me están contando que fueron de compras. Órale, Yerika-chan, ya vienes con tus bolsas. Yo también. ¿Tú también compraste? Órale. Pues bueno, ya estamos instalados aquí. Hola. Con Riken, con Talita. ¿Ya listos para comer? ¿Traen hambre? Sí, tenemos mucha hambre. ¿A qué hora se vinieron? ¿Temprano, no? A las 6 de la mañana salió el camión. Llegamos a Tokio a las 8:30. Wow. Vimos un amigo a las 9. Desayunamos con él y su familia. Dimos unas vueltas y nos vinimos para acá. Wow. Y hoy mismo se regresan a Yamanashi hoy también, mismo, ¿verdad? Sí, sí, ya. Me toca la vacuna, entonces ¿sí? La cuarta dosis. Wow. Ay, a ver qué tal te sienta la vacuna. ¿Tú ya te vacunaste? No, todavía no. ¿Cuál tienes? ¿La tercera? La tercera. Ah, ok. Y pues bueno, aquí estamos. Vean, está súper bien el sitio, ¿no? Aquí de Yakiniku. Y pues acá Don Sin Rostro anda revisando el menú. A ver qué tal está. Ahí, ¿quién está? Don Sin Rostro, ¿para? Nihon no. Made in Japan. 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Páquete! ¡Oh! ¡Snoopy! ¡Oh! Cucharita de titanio. No pesa nada, mira, ¿vale? ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! El set de Snoopy. Cada vez que me preparen mis alimentos, en quién sabe qué parte del mundo, me acordaré de ustedes con esto. ¡Wow! Y Snoopy, que es marca de Niigata, ¿verdad? Marca de Niigata. Sí. Made in Japón. Made in Niigata. Está sí. Bien ligerito. Sí, a ver. Oh, sí, cierto. Sí. Yo pensé que todo en toror. Ah, y en la cajita para que sea pequeñito. Oh, sí, porque hay una. Sí. Muchas gracias, Don Sin Rostro. Me hace muy feliz. Ah, mira. Wow. ¿Sí? Talita, ahí yo voy a acampar. Ahora sí me gusta ir a acampar, dice. Qué bien, muchas gracias. Ay, no, qué bueno que te gustó. ¿Sí? Más no peak de medio en Japón, más medio en Niigata, más muy bien. Sí, arigato. Recuerdos de Niigata. Vean nada más, pedimos un set. ¿Y este trae carne o...? O ya es toda. Es toda. No la han traído, esta es la carne. Es vegetariano. Pero vean, se ve rico. Tiene tofu con algo picante, sopita de huevo, kimchi o kimuchi. ¿Esto qué es, eh? Es algo como de mango, parece, ¿no? Es como jugo de mango, ¿no? Mango. Mango, ¿verdad? Órale. Y ahorita van a traer la carne y es la que vamos a asar ahí. Oigan, ya llegó la carne. Se ve bien bueno esto, amigos. Wow, papá Chan, te luciste, ¿eh? Sí, se ve muy rico, ¿verdad? A ver qué tal. Vean qué rico ramen también. Vamos a comer. Gordos, gordos, gordos. Ahora, Habo-kun. ¿Ima nanji? Ima wa 2 si 15 fun de shou? Mogo no 2 si 16 fun. Hai, chikoku no jikan wa nan fun chikoku? 40分。うー。60分。うー。でも面白い目してるね。大丈夫。大丈夫、大丈夫。昨日どこで寝たんだ、火事。大丈夫。食べれるかな、食べて。うん、食べました。はい。リケンさん、許してあげますか?ハモ君のこと許してあげますか? I see you talking over there, they're trying not to stare, but you like what you see. No digas mucho que si no, vamos a llorar. Canción de Japón dice, adiós es no palabra para separar, no. Promise para promise de futuro, volver de haber. Talita que nos vaya a visitar a Niigata. Que no sea la próxima, que diga, ya se fue Riken, ya no
voy a ver a Ruth, ya, ya, ¿quién es esta mujer? No, que verdad, todavía va a seguir molestando. Sí. Todavía sigue invitándonos. Da kara mata aimashou ne. Kanazu aimashou. Ay. Oigan, pues ya que nos despedimos de nuestros amigos, ya como estamos en la estación, ya nos vamos a Niigata, amigos. Ya no nos vamos a quedar más tiempo para llegar temprano a casa. Andamos cansados. Los niños también en la mañana estuvieron recorriendo el Tokyo Dome y Yurika dice que ya anda cansada. Entonces ya mejor ya nos vamos. Ya estamos en Niigata, amigos. Ahorita vamos al tren local rumbo a la ciudad donde nosotros vivimos. ¡Let's go! Llegamos a hogar, dulce hogar. Son las 8:12 de la noche. Está bien, amigos, que hayamos llegado a esta hora porque teníamos planeado venirnos un poquito más tarde. Íbamos a llegar aquí a las 10 de la noche, pero son las 8. Está muy bien. Así nos damos un baño. Yo no he dormido mucho, entonces darnos un baño y descansar porque mañana llegan nuestras visitas. Si no, se todavía no se la puede creer que va a venir Luisito acá. Todavía no. No, ni yo, amigos, se los juro. O sea, ver a Luisito acá en Murakami, en Niigata, no sé, ni en mis sueños más guajiros. En Tokio sí, en Tokio me lo imagino, en Osaka y todo lo atractivo. Pero acá en el Inaka, pues no, amigos. Así que va a ser como muy divertido. Estamos ansiosos para ver qué va a pasar mañana. Y pues obviamente nuestro amigo Fernando también. Tengo mucha ilusión de que venga aquí a casa, porque él tampoco nunca ha venido. La vez pasada él vino, pero a Niigata, los 15 años de Yurika. Pero aquí a casa, nunca ha venido. Y ya le dije que lo quiero invitar, ¿no? Para que venga él con su esposa aquí de visita también. Pero bueno, mañana se viene con Luisito, entonces va a estar padre también, ¿no? Oigan, y ahorita que llegamos acá a la ciudad está frío, amigos, helado, está mucho más frío que en Tokio. Yo creo que porque hay viento, por eso se siente más frío. Como que de dos días para acá bajó mucho la temperatura, ¿verdad, papá? Allá afuera hace frío, ¿verdad? Y don Sinroso, que según mañana quiere hacer fogata allá afuera. Y bueno, nuestro viaje a Tokio fue medio express, pero ¿qué tal la pasaron, niños? ¿Sí la pasaron bien en Tokio? Sí. Yuri tiene ganas de ir a Tokio otra vez, pero con su mamá. Vamos a ir un día las dos juntas, ¿verdad? Para ir a los lugares donde Yurika quiere ir. Akihabara. Akihabara quiere ir. ¿Y tú, Ryosei, te divertiste en Tokio? Sí. ¿Se sí. tuvieron a varias atracciones? Uh-huh. Sí, órale. Dice tu papá que la montaña rusa estaba cerrada. Sí. Ah, y Yurika se quería subir. Compra de Jump Show. Ah, ¿fuiste? Compraste cosas de One Piece, ¿verdad? Uh-huh. Ah, después nos las enseñas. Oigan, y pasamos a comprar comida para cenar. Vean, esta es mi cena, amigos. Ay, sí. Mi pastel. Lo vi, se me antojó, amigos. Se me antojó muchísimo. Les digo, no es embarazo, son lombrices. Y esta para los niños, que es filete de cerdo reposado. Y como tiene huevo y don sin rostro, vean, va a comer sushi. Como ahorita ya fuimos un poquito más tarde, vean, ya con el paso del tiempo empiezan a ponerle descuento para que se los lleven, porque obviamente este sushi no lo pueden poner al otro día en el supermercado. Y ahorita, por ejemplo, son las 8. Si tú vas ya a las 10 de la noche, está a mitad de precio, ¿verdad, papá? Uh-huh. Sí, algunas veces ya cuando es casi de los últimos, casi regalado. Pero, y es que la gente ya sabe la hora, entonces hay gente que va a esa hora específicamente, ¿verdad, papá? Están esperando el descuento y ya compran todo. Oigan, y yo me voy a comer este como gratinado con quesito y como con una hamburguesita, vean. Oh, órale, se ve bien rico. Oigan, y yo ando, ahora sí ya me duele la rodilla, amigos. Ven que les dije que me caí. No les he mostrado cómo tengo mi rodilla, ¿verdad? Porque traigo pantalón. Al ratito que me ponga mi pantalón aguado, les enseño cómo tengo mi rodilla, amigos. Me duele ahora sí. Ayer no me dolía. Ahorita sí me duele con el roce del pantalón cuando camino. Al doblar la rodilla me duele, amigos. Gajes del oficio. Así de buena estuvo la fiesta, para que tengan una idea. Luego yo ayer llego al hotel, ahí con Don Sinrostro que me estaba esperando. Le digo, no, ya llegué. Y entro al cuarto, porque hagan de cuenta que me caí, amigos, me caí. Y en ese momento agarramos un taxi y fue cuando me empecé a dar cuenta. Es que hagan de cuenta que cuando me caí, no pensé que hubiera yo sangrado. O sea, no lo sentí el golpe, la verdad. Mm. Sino que ya cuando estaba dentro del taxi, como que me toqué tantito la rodilla para quitarme como la tierrita, porque traía medias. Y ahí fue que sentí algo húmedo y vi y yo, ¡ay, me está saliendo sangre! Y luego ya empecé a ver, ¡ay, hay
salió mucha sangre, toda mi media sucia de sangre. Y un amigo me dio este, como oshibori, me dio, dice, mira, mira, ten. Y me lo puse y no, pues la chorradera de sangre, amigos, bien sucio. Y llego yo al hotel ahí con mi trapito y yo, ay, estoy sangrando, le digo, sin rostro, me caí. En la calle, amigos, me caí. Pero lo bueno que ya era tarde, no había tanta gente, pero... Ay, Dios, qué vergüenza, ¿verdad? Kyono nihongo wa vergüenza, hazukashi. Hazukashi. Hazukashi de él. Minna mite kudasai. Kore One Piece no poster desu kedo, Tokyo de Jump Shop っていうところで買ってきました。かっこいいですよね。このポスターは One Piece Film Red のポスターです。シャンクスとルフィかっこいいね。私がジャンプショップで買ったのはこれでーす。これは僕のヒーローアカデミアの16巻の漫画です。これ表紙がすごくかっこよかったので、中は読まないんですけど、表紙かっこよかったからここに飾ろうかなと思ってこれだけ買いました。他の漫画は持ってません。あとね、アクリルスタンドを3つ買いました。これは同じく僕のヒーローアカデミアの飯田天也です。いや、本当に飯田天也くんかっこいいので。で、あとこれは呪術廻戦のナナミンですね。みんな大好きでしょ、ナナミン。私も大好き。で、これはもう、配給の日向翔陽です。いや、もう本当にかっこいい。そして、ここにはですね、皆さん知ってますか、このアニメ。ゴールデンカムイっていう漫画なんですけど、でも私これ本当に大好き。すごく面白くって、今新しいシーズンアニメやってるんだけど、ネットフリックスまだ出てないから、まだ見れないんですよね。カレンダーです。2023年のカレンダーで、で、こんな感じで、たくさんのイラストが、こう、カレンダー、こう、ペラペラってめくると、新しい絵が出てくるようになってます。私が好きなキャラクターは、まあ、全員大好きなんだけど、やっぱり、尾形、これ尾形っていうキャラなんですけど、尾形くんがね、すごく大好きです。尾形さん、なんで好きかっていうと、まあ、ボイスキャストが七海健太と同じだからですね。もう本当にこのボイスキャスト大好き。津田健次郎っていうんで、皆さん、調べてみてください。あとは、これは、呪術廻戦の虎杖悠仁のハンカチです。で、流星も伏黒のやつを一個買ってますね。こんなにいっぱい買っちゃったよ。私すっごい幸せです。今日買った漫画とアクリルスタンド、ここの、私のグッズコーナーに置きたいんだけど、なんかグッズが多すぎて、なんか、入んないんだよね。あー、てんやくんごめんね。そう、どうしよう。入んないんですよ。私のグッズコーナー、今、こんな感じになってるんですけど。まあ、他にももっといっぱいあるんだけど、飾れるのはこれぐらいかなと思って、今これだけ飾ってて。ここ、東京リベンジャーズ、かっこいいでしょ？これ、ひなちゃんね。すごくかっこいい。で、ここ、裏には、銀魂と呪術廻戦の誕生日の時にもらった CD と、これも東京グールの書いた人が作ったゲームのグッズなんですけど、これは東京グールのトランプ。いっぱいあるんだけど、どうしようかな。これ、どうやって飾ればいいんだろうね。今すっごい困ってます。どうしよう。こう飾る？こう飾るかな。まあ、頑張って飾ります。Oigan, ya me acabo de dar un baño. Perdonen, vean cómo traigo mis ojitos de desvelo. El cansancio, amigos, vean. No inventen, no he dormido casi. Hoy sí tengo que dormir. Oigan, el maquillaje se ayuda un buen. No inventen, vean cómo traigo mis ojos. Pero bueno, ya nos vamos a dormir por acá, amigos, porque mañana nos espera un día estupendo. Pero saben que no me quería dormir sin mostrarles cómo va mi piernita. Ya no se ve tan mal, amigos, ya no se ve tan mal. Ahorita me acabo de bañar, entonces me la lavé muy bien. Ya la sangre no se ve tan roja, entonces ya no se ve tan así feo, pero ya se me está poniendo morado. Vean esto, amigos. O sea, vean cómo está mi pierna. Vean el golpe. No inventen. Se ve horrible. Vean. Vean cómo está morado. ¡Wow! Es que sí me di un buen trancazo, amigos. Y eso que no fue como una caída así como súper escandalosa, sino que me tropecé y fui a dar así. Pero pues como era como cementito roñoso, por eso se me hizo así el golpe. Y luego aparte llevaba medias, pero mis mallitas eran muy delgaditas, entonces pues no me cubrieron tanto. Si hubiera llevado pantalón, a lo mejor hubiera amortiguado un poquito más el golpe, ¿verdad? Vamos a ver mañana qué tal amanece. Voy a poner un ungüento que tengo ahí, que es muy bueno para los golpes, porque incluso si tienes así
moretes, oiga, no me veo. Ajá, incluso si tienes moretes, con este rápido se te desaparecen, en serio que sí. Y pues bueno, amigos, yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Los niños ya están durmiendo, Don Cirroso también. Oigan, son las 10:48 y según yo me iba a dormir a las 9, 8 y media, y cuál, ahí he estado despierta. Pero bueno, amiguitos, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes, se nos cuidan y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye, matane.